con nosotros, cumplimos con la promesa. Ya está. Ya me vieron. Siempre, siempre que desde lo conozco no quiere laburar. Tan es así que fui a los archivos y recuperé un viejo mail del año 2008. En el cual yo le escribo, sí, 10 años atrás, 11 años atrás, el 21 de febrero del 2008, le digo: hola, ¿cómo andamos? ¿Vas a tener ganas de hacer la presentación para el libro de Sergio Arouca, El Dilema Preventivista? Es el libro 35 de la colección en 15 años. Es como para festejar. Tomate un vino por mí y guarda otro para cuando vuelva. Abrazos a los dos. Me contesta. El mismo jueves. En esa época, yo siempre recupero de los hombres de esa generación la jerarquía que le dan a la tarea de responder y las cosas, y cómo son. Eso se ve, Constanza puede dar fe de Damián también, de que los profesores invitados de las viejas generaciones tienen una cosa mucho más normativa de cumplir los procesos. Me contesta el mismo día, dice: estoy y seguiré tomando un vino hasta que vengas para estar bien entrenado. Raro tomando un vino, Mario, pero... Lo de Sergio me gustaría, veré si se me ocurre algo tolerable. Estoy muy enojado con la UNLA. Me llamaron de no sé dónde para decirme que tenía que mandar un telegrama con mi renuncia. Creo que desde que lo conozco a Mario estaba renunciando. Lo que me parece que es lo más delirante que he oído en mi vida, después de haber ido personalmente a presentar mi renuncia por mesa de entrada del rectorado. Por lo que protesté telefónicamente y me contestó alguien que era la ley. De manera que tuve la debilidad de pensar que la ley hay que cumplirla en este país. Y fui y mandé el telegrama que me devolvieron diciendo que el destinatario era desconocido. Volví a llamar a la UNLA con la buena noticia para pedir que reclamaran el telegrama al correo, pero me contestaron que no podían hacer eso y que yo tenía que solucionarlo. Además me preguntaron si lo había pagado y dije que por supuesto. Y la respuesta fue que no, que respondía por ser un telegrama laboral. Por todo lo cual informo oficialmente que mi conclusión es que el correo y la UNLA se vayan a la puta que los parió. Y no pienso hacer nada más respecto a esto. Mi sugerencia es que dejen de pagarme, porque no voy a ir más. O que me hagan un juicio administrativo o penal, o con lo que se les dé la gana, y me expulsen de la universidad o del país, o cualquier otra cosa que se le ocurra a estos increíbles, ineficientes, ineficaces y pelotudos. Afectuoso saludo, Mario. Creo que es una presentación académica. Es todo rigurosamente cierto. ¿Quieres contestar algo? ¿Quieren preguntar algo? Mario le gusta responder preguntas. Si no, voy me echando anécdotas. Sí, yo soy poco apto para hacer discursos, así que. Pero a lo mejor si me hacen alguna pregunta, se me ocurre alguna respuesta. Vaya, vamos a saber. No se abranchen. Sí. No, por ahí que no. Que siempre está la anécdota de que en la famosa fórmula... Perdón, estoy medio sordo, ¿eh? Así que grítenme un poco. Que siempre se cuenta... Usa el micrófono. No. Para acá va a ser. Fuerte. Que se cuenta aquí cómo se dieron cuenta con el tiempo que en la fórmula de planificación no se consideró, le dieron valor cero al poder. Y por ahí que nos cuente un poco en carne propia cómo fue eso, esa reflexión. Es un poco difícil explicar esto de la lo que llamamos categoría analítica, ¿no? Que es para mí es el concepto fundamental
la idea fundamental es la de categoría analítica. Es decir, creo que lo más importante que yo he pensado, ahora ya no pienso más, lo más importante que he pensado alguna vez es en esta idea de que hay categorías analíticas que son las que permiten entender lo que pasa. Es decir, si yo quiero saber qué es lo que está ocurriendo con determinada cuestión, tengo que utilizar categorías analíticas. Ahora, el problema que hay es que no hay ningún algoritmo que permita definir cuál es una categoría analítica. Por ejemplo, si uno se pone a pensar por qué Macri hace las cosas que hace, bueno, ahí uno puede empezar en muchas categorías analíticas, la pelotudez, por ejemplo. Pero es muy difícil, porque la categoría analítica surge como una abstracción de la realidad. Es decir, no es algo que yo pueda pensar y decir, esto que voy a pensar ahora es una categoría analítica. No, es al revés. La categoría analítica se me impone a mí desde la realidad. Es decir, cuando Marx habla de clase social, no es un invento, como creen los militares argentinos, para joder todo el mundo, sino que es algo que a Marx se le impone porque observa la realidad y entonces identifica en esa realidad que hay algo que explica el funcionamiento de la sociedad, y ese algo son las clases sociales y los conflictos que surgen, etc. Es decir, es así como surge, es como la famosa bañadera de Arquímedes, cuando alguien se mete en la bañadera y eureka, dice, lo encontré. ¿Qué es lo que encontró? Encontró que la masa que su cuerpo cuando se hunde en el agua desplaza hacia arriba el mismo volumen de agua que su cuerpo se sumerge. Así empiezan las cosas. Entonces, a ver, por ejemplo, en alguna época todos creíamos que la verdad en salud era lo que decía la Organización Mundial de la Salud, o en su defecto la Organización Panamericana de la Salud. Y entonces en aquella época, estoy hablando del año 70 y pico, 60 y pico. 60 y pico. Sí, antes de que se empezara. ¿No? O sea, pasa que ya hace tanto que ni me acuerdo. La Organización Mundial de la Salud definía una política de salud como aquellas orientaciones generales que daban pie a armar entonces algo en torno a esas cuestiones generales. Esa orientación general hacia dónde se dirige esto, y eso lo llamaban una política. Y entonces resulta, estaba en ese momento Pinochet en Chile, así que eso era 70. Y estaba Fidel Castro en Cuba. Y entonces, en ambos países, la política era la extensión de cobertura. Entonces, cuando yo vi eso, dije, bueno, acá hay algo que no me cierra. Si Pinochet hace extensión de cobertura y Fidel Castro hace extensión de cobertura, hay algo que no está bien. No puede ser. Es decir, me chocaba en el sentimiento, digamos así. No podía sentir que era lo mismo. Y entonces, no tuve más remedio que hacer una cosa que a mí no me gusta mucho, que es trabajar o ponerme a pensar, como diría el pelado este que tengo aquí a mirar. Y entonces empecé a ver
¿Qué es lo que es diferente en la política que hace Fidel Castro y la política que hace Pinochet? Y entonces lo que es diferente, se me ocurrió, es la estrategia. Y la estrategia es que en algún caso se hace extensión de cobertura de una manera, dándole, por ejemplo, más poder a los médicos o a las médicas, para ponernos en línea con el feminismo actual. Yo soy feminista, no femenino, pero sí feminista. Y entonces había distintas estrategias para hacer eso mismo, para hacer eso que se llamaba extensión de cobertura, es decir, para que más gente tuviera acceso a servicios de salud. Y eso es lo que establecía la diferencia. Entonces me di cuenta que había una diferencia entre hacer política y hacer estrategia. Y entonces no tuve más remedio que seguir pensando, ya a esa altura me dolía la cabeza. Y entonces conseguí definir, o proponer como definición, que política era una propuesta de distribución de poder, y así surge la categoría. Es decir, y la propuesta de distribución de poder en el caso de Pinochet y en el caso de Fidel Castro era totalmente distinta. En un caso el poder para Pinochet tenía que estar concentrado, en el caso de Fidel el poder tenía que estar horizontal o más, o mucho más distribuido. Y entonces estas son las formas en que fui pensando estos problemas, tratando de identificar, diría, qué querían decir las palabras. Y ahí está un poco el secreto de la cuestión. Las palabras quieren decir cosas distintas en distintas situaciones. Y por eso hay que apelar a los, ¿cómo se llama la gente que identifica el sentido de las palabras? La gente, semiólogos. Esos tipos van. Y bueno, me dediqué a eso entonces, a tratar de identificar qué querían decir las palabras. Y ahí me surgió otro problema que tiene que ver con las palabras. Y es, ¿cuál es el significado de una palabra? ¿Y cuál es el sentido de una palabra? Entonces ahí me puse a estudiar. Agarré los libros que no muerden, según decía un famoso apotegma peronista, y encontré que ambos términos quieren decir lo mismo pero no igual. Es decir, ambos términos describen el mundo, pero en un caso de una forma más bien objetiva. El significado, por ejemplo, de un objeto es lo que se puede hacer con él. El significado de este objeto, que no sé qué es lo que se puede hacer con él, que tampoco sé qué es, de manera que no entiendo nada de lo que significa ese objeto. Pero hay otros objetos que son más fáciles de identificar en cuanto a su significado. Por ejemplo, el significado de un tenedor es, bueno, tiene varios, es un significado múltiple. Porque sirve para llevar la comida a la boca hasta que se cae la comida del tenedor, o sirve para pinchar a la mamá o a la hermanita. En cambio, el sentido es otra cosa. El sentido es el impacto que crea en la gente ese mismo hecho. Digamos, ¿qué pasa con la gente cuando yo
hago determinada cosa. Y ese es el sentido. Es el sentido de lo que se percibe entonces de esa manera, qué es lo que está ocurriendo. Bueno, y así comencé a construir y también a investigar, a tratar de enterarme qué es lo que otras personas decían con respecto a esto que yo estaba tratando de pensar. Y así encontré, por ejemplo, una definición de algún sociólogo norteamericano, creo que era, no me acuerdo quién era, que decía que el poder es algo que una persona tiene, de manera que si le da una orden a otra persona, esa otra persona hace algo que no haría si el primero que dice la cosa no tuviera poder. Vaya uno a entenderlo, ¿no? Pero la cosa iba por ese lado, ¿eh? Yo digo, haga tal cosa, por ejemplo, si yo digo, saquen ese aparato de ahí y llévenlo al patio, nadie me da pelota porque yo no tengo ningún poder acá adentro. Entonces me di cuenta que había un poder que permitía manejar recursos. Y entonces a eso le di el nombre de poder administrativo. Como yo no tengo poder administrativo acá, no puedo dar ese tipo de órdenes. Este tipo sí puede dar ese tipo de órdenes porque tiene, bueno, debería tener algún poder administrativo. A lo mejor no es así, pero bueno, debería. Y después encontré que había otra forma de poder. Entonces empecé a entender las formas del poder. Y el poder, por ejemplo, que yo descubrí que tenía, lo cual fue una sorpresa enorme, nunca me hubiera imaginado semejante cosa, que tenía algún poder a través del conocimiento que disponía y que otros no disponían. Entonces yo podía hacer algunas cosas con ese conocimiento que era propio mío. Entonces a eso lo llamé el poder técnico. El poder de los que saben. Y después también me di cuenta que en algunas circunstancias yo podía hacer que algunas otras personas defendieran, se movilizaran en defensa de sus intereses. Y a eso lo llamé poder político. Cuando alguien tiene capacidad de que otros se movilicen en defensa de intereses o de alguna cuestión común. Digamos, el poder que tiene Cristina, Dios la bendiga, con respecto a hacer que otros tipos hagan algunas cosas, ¿eh? Cristina le dice a Alberto, Alberto, tenés que ser presidente. Y Alberto dice, sí, Cristina, claro, cómo no. Eso es un poder político. Bueno, y después seguí con esto. Seguí con esto diferenciando tipos de categoría que podían ser interesantes. Y por ejemplo, hay un poder inmediato, de corto plazo, ahora. Yo digo, hagamos esto ahora, en este momento, y eso tiene una significación, un poder que se ejerce en forma inmediata. O puedo pensar en cómo construir poder a largo plazo. Entonces esto es distinto, tiene que ver con el primero, pero no es lo mismo. Es decir, poder, digamos, a corto, mediano plazo, digamos, 17 de agosto tenemos que intervenir en las PASO. Eso sería corto o mediano plazo. Después tenemos que ir a octubre a las elecciones
y tratar de ganar en primera vuelta. Eso sería un poco más mediano plazo. Pero después hay que gobernar este país y ahí te la debo. Ahí es que te quiero ver, porque ese es un poder de muy largo plazo que implica cosas totalmente distintas. En primer lugar, construir en el corto y en el mediano plazo un poder que nos permita gobernar a largo plazo. De manera que la cosa va cambiando de característica. Bueno, eso en cuanto al poder, que es la categoría más entretenida, digamos, ¿no? Después hay otras por ahí. Pero hagan preguntas. Para que Mario se tome unos respiros, voy mezclando con algunas anécdotas y eso, y descanse un poco. Mario hoy tiene 94 años. Yo lo conocí en el 87, hace 32 años, y hoy lo estaba dando clase, me puse a mirar. Yo tengo hoy la edad que tenía él cuando lo conocí. Yo estaba haciendo el diplomado en salud pública en la escuela de la UBA, y un desastre, y desde estudiantes generamos una movida para cambiar, teníamos un mes intensivo, hicimos autogestión y traíamos los profesores que no podían entrar a la Escuela de Salud Pública de la UBA. Y ahí fui a verlo a Mario y vino a dar clase gratis, porque teníamos recursos para pagar, una semana entera. Y desde ahí empezamos a trabajar y siempre puteándome de que lo hacía trabajar mucho. A Mario en esa muestra lo invitaban mucho y en general me llevaba. Íbamos a mesas redondas y eso. Ah, pero él sabía, yo no sabía. Entonces yo le pedía a Mario, Mario, ¿de qué vamos a hablar? A la limón, lo hacemos a la limón. Yo decía, ¿qué carajo es a la limón? Claro, es una cosa venezolana, ¿no? En la cual uno empieza, es una payada. Lo que pasa es que el jodido es que empezaba primero. Y cuando empezaba me tiraba a mí la pelota. Y yo me agarraba, no tenía la más puta idea que hacer. Bueno, me pegó varios bailes de eso. Y la relación estuvo marcada porque se iba. Mario siempre, desde que lo conozco, estaba viejo y no iba a dar más clases. Así enganchó a los compañeros de la séptima cohorte a la cual perteneció el doctor Aracaki, junto con un director de hospital muy reconocido de Neuquén, el doctor Lame, en la cual el doctor, con su seducción que siempre la tuvo, dijo que era su última clase. Entonces viene la secretaria a decirme, Mario, que ya lo conocía, Mario, dice, Mario está diciendo que es su última clase, los alumnos están conmocionados. Y yo, me voy a seguir. Entonces, no, era la última clase con el doctor. Compraron un vino del carajo, no sabían por qué. Que eran, iban a tener la última clase con el doctor Testa. El doctor Testa recibió el vino y siguió dando clase como 7 o 8 cuartos más. Para que vayamos conociendo el personaje. Otra pregunta. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Economista. Cuando Hugo nos hizo la presentación de tu pensamiento y demás, a mí me llamó mucho la atención la ruptura entre ese pensamiento más normativo que aprendieron en el proceso del CEN, de OPS, y después cuando estuvieron en la práctica vos y Matu, o me imagino, ahí sin saber si trabajaban en la par o sobre cosas más o menos parecidas, ese proceso de ruptura de una lógica de pensamiento instrumental, cuando da el paso a otra forma de pensar, creo que eso es lo más rico que nos transmitieron y que es posible, que es dinámico y que se va transmutando. Y un poco para ayer estaba mirando los cuadernos de médicos sociales de la Asociación de Médicos de Rosario y encontraba artículos del 92 que planteaban algunos problemas de salud pública. Si vos percibís que estamos aprendiendo algo a gestionar o es muy poquito. Bueno, a ver, el tema del quiebre de una forma de pensamiento tiene que ver, a mí, según me parece, con
con algún fracaso, que es lo que más enseña, ¿no? Y yo sé fracasar de muchas formas posibles, tengo una cantidad de fracasos, así que... por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención en aquellos tiempos es que nosotros habíamos propuesto un método de planificación. Y yo creía en eso. Una vez escribí en un artículo en un congreso internacional de planificación algo que empezaba diciendo algo así como que el mundo, América Latina, Venezuela, porque estábamos en Venezuela en ese momento, pueden ser mejor que lo que son. La planificación es la herramienta para transformarlo. Chupate esa. Es decir, una afirmación apodíctica, definitiva, brutal, sólida, ¿no? Pero esa misma nota, después de hacer una serie de consideraciones con respecto a lo bueno que era la planificación y qué sé yo qué, terminaba diciendo, el mundo, América Latina, Venezuela, pueden ser mejor que lo que son. La planificación es la herramienta para transformarlos. Y ahí es cuando surge la duda que es la que... es lo más valioso que podemos tener. Si no dudamos, estamos perdidos. Entonces, esto es lo que inaugura el quiebre de la forma de pensar. ¿Qué? Por ejemplo, habíamos utilizado el método de planificación durante 3 trienios seguidos. Y entonces un día me puse a revisar lo que habíamos hecho en esos sucesivos planes que habíamos formulado. Y encontré, para mi sorpresa, y para mi alegría tal vez en ese momento, de que los 3 diagnósticos que habíamos hecho en esos 3 trienios eran exactamente iguales, es decir, no había pasado absolutamente nada. Lo cual significaba que el plan era lo mismo que nada. Y esto es lo que llevó entonces, abrió el camino para otras búsquedas, otras lecturas, otros fundamentos. ¿Qué hay con esto de la planificación? ¿Es en serio o no es en serio? Recurrimos a un holandés, ¿cómo se llamaba? ¿Te acordás? Yo lo cito en algún lado. Pero entonces ahí me di cuenta de otra cosa muy importante. Porque leíamos a este holandés, la memoria, está tan mal como los esfínteres, creo. Leíamos al sueco Gunnar Myrdal, y leíamos a Keynes también, a John Maynard Keynes. Pero entonces, y a otros melones que había por ahí, Habermas aparece después, y Gramsci, pero entonces me doy cuenta, sobre todo leyendo a Habermas, cuando habla de la sociedad ideal de diálogo, la sociedad ideal de diálogo que describe Habermas en uno de sus famosos libros, es una sociedad en que todos son veraces, es decir, todos dicen la verdad,
todos tienen la misma capacidad, la misma información, y en consecuencia crean una sociedad que es ideal, donde el diálogo es lo que permite llegar a consensos unánimes y que entonces todo marche sobre ruedas. Y yo me puse a pensar, y no es por hacerle propaganda a Verónica Magario, pero diría, a mí me gustaría verlo a Habermas en la dando de una sociedad ideal de diálogo. Cuando no es lo mismo pensar en la sociedad ideal de diálogo caminando por la avenida Unter den Linden en Berlín, que hacerlo, digamos, en acá la vuelta. Y entonces ahí surgió la idea esta de que el contexto social era fundamental cuando uno quería realmente hacer algo significativo, que sin pensar en cuál era el contexto social no había forma, ¿no? Y me acordé de un obispo del municipio de Caxias en Río de Janeiro, que alguna vez afirmó que él no podía salir por la puerta de la catedral donde ejercía su magisterio, porque no aguantaba la vista de los pobres que estaban mendigando en la puerta de su catedral. Parece un poco un golpe bajo. Pero ahora les cuento que, algo que venía hablando con Jorge cuando veníamos para acá, hace un par de días, salí a la calle con una bolsa de basura para llevarla al cajón que hay en las esquinas para juntar la basura. Y me encuentro con una muchachita, 18 años, 17 a lo mejor, una nenita de 2 o 3 al lado, revisando el cajón de la basura. ¿Qué haces? Le pregunto. Estoy buscando algo para ver si consigo algún abrigo para la nena. Y ahí se me quedó toda la teoría. Directamente me puse a llorar. Me pasó lo mismo que al obispo de Caxias. No pude aguantar. Entonces fui hasta mi casa, que estaba ahí nomás. Le dije, espérame. Agarré el primer pullover que encontré, la primera chaqueta que encontré, se la llevé. Porque no lo puedo soportar. Entonces, ese es el contexto. Ahí está. Ahí está. Eso que no se puede aguantar. Eso que nos pega una patada en los huevos. Y ahí se acaban todas las teorías. Y hay que empezar a construir otra vez con las manos de a poquito algo que podamos tocar. Y ya no sé cómo se sigue. Ni siquiera sé si puedo contestar alguna otra pregunta. Una de las cosas que me sorprendía cuando Mario daba clases era como dos profesores que tenían alto impacto en la platea femenina. Uno era Samaja y otro era Mario. Entonces Mario daba clases y venían las alumnas y decían, ah, me lo llevaría a la mesita de luz. Y esa frase se repetía constante durkiniana, es decir, me lo llevaría a la mesita de luz. Lo cual fue para mí el peor golpe. Un día, no sé, digamos, de las sociales, y viene mi hija menor y me dice, ay, me lo llevaría a la mesita de luz. Bueno, puta, mi hija no, no se puede meter conmigo. Mario viajó mucho en avión y tiene muchas anécdotas del avión. Uno de ellos es en Río de Janeiro, una vez perdió un vuelo a la madrugada que tenía, porque se quedó dormido. Y toda una generación que hacía un culto de la bohemia, del alcohol y esas cuestiones.
cuestiones. Entonces llegaban a esos aeropuertos. Pero tengo otra anécdota que tiene que ver acá. Nosotros fuimos, trabajamos en Santa Cruz desde el 2001, antes que los pingüinos fueran un animal famoso. Y una vez íbamos a hacer una capacitación a Santa Cruz, y había un despelote con aerolíneas y caíamos, y para llegar a Gallego hacíamos una escala en Calafate. Y no sé qué quilombo se armó en Calafate. Sí, yo me acuerdo. Nunca lo vi tan sacado a Mario, era puteando a los gritos viejos, puteando a la gente, ¡hija de puta! Son imágenes que se me van viniendo así, ¿no? Del doctor Testa y esas cuestiones. Y otra cosa que empiezo a recordar es que esta cuestión que yo temía es que en esa época era limón, que Mario iba, me ponía al lado, yo se olvidaba algo y me miraba, ¿cómo era? ¡Uy! Mira, más puta idea. Y tenía que salir a pensar qué hacía. Pero están conociendo al doctor Testa verdadero, que a los 94 años, calculo que lo que están pensando los viejos alumnos que están presentes, sigue conservando una lucidez admirable. Lo cual demuestra que el alcohol es un buen protector. Y acabemos con la mentira de las enfermedades crónicas y todas esas cuestiones. Absolutamente. ¿Otra pregunta? Si no, le pregunto yo, ¿cómo están sufriendo este curso que está dirigiendo este caballero? Yo no, no, no. Alguien lo dirige. ¿Cuál es el impacto? Transformador. ¿Cómo? Y estuvimos charlando con algunas compañeras estos días de que, bueno, de que personalmente nunca me imaginé que yo, viniendo de una disciplina social como la economía y me iba a desarrollar en el campo de la salud, nunca me lo imaginé, está haciendo. Y creo que poder escuchar y compartir la experiencia de los distintos, de las propuestas, de las materias y demás, nos hacen pensar la potencia que tenemos como sujetos transformadores. La clase pasada tuvimos clase con Emerson Mery y su compañera, y realmente nos voló la cabeza esta cuestión de que, si bien hay mucha adversidad afuera, abrimos la puerta y hay gente en la calle cada vez más, estamos nosotros y nosotras y tenemos esa potencia. Creo que la maestría a mí personalmente me atravesó en eso. Es decir, si existe la voluntad, existe el deseo, podemos transformar las cosas. Eso creo que un poco medio reflexión de estos días que estuvimos charlando con algunas compañeras. ¿Qué dice? ¿Algún otro le transformó la vida? A mí me ayudó, yo soy médica. Trabajo en un hospital municipal hace más de 15 años. Y a mí, digamos, si yo tengo que resumir lo que fue la maestría, es que entendí finalmente lo que hago, lo que hice todo este tiempo. Y la verdad que es un poco tarde, ¿no? Pero muy lindo. Es que si esto no le transforma la vida a la gente, no sirve. Por eso es que las primeras veces que estuve en Chile, en los cursos que hacía la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, y el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, había una persona ya fallecida, un economista, Ricardo Chibotti, excelente economista, gran amigo, que era el que dirigía los cursos. Y entonces, una vez que el curso había comenzado, el curso duraba, había cursos de tres meses, algo así. Pero al cabo de una semana de haber comenzado el curso,
venía y decía, bueno, alarma, ya empezó. Ya empezó. ¿Qué es lo que había empezado? Lo que había empezado era un despelote total. Era gente que protestaba, alumnos que pedían que les devolvieran la plata, o que hacían intentos de suicidio, o cualquier cosa. O le querían pegar a los profesores, o algo así. ¿Qué es lo que había empezado? Lo que había empezado era, había empezado muy bruscamente, sin haber tomado las precauciones necesarias, el choque de lo que traían con ellos, los alumnos, y lo que se les ponía por delante en las clases, ¿no? Esa cosa brutal. Oigan, todo lo que ustedes saben no sirve una mierda. Tienen que empezar todo de vuelta. Entonces, esto es muy difícil de soportar. Ahí me acordé de La Nube Negra. La Nube Negra es una novela que yo traduje del inglés al castellano, por suerte, para una editorial, para Jacobo Murgi. La novela se llamaba La Nube Negra. El autor era Fred Hoyle. Fred Hoyle era un astrónomo inglés que escribió esa novela. La novela consistía en algo así, se las cuento muy rápidamente. Este astrónomo, el astrónomo real inglés, hay un astrónomo aficionado en Londres, se comunica con él y le dice, mire, acabo de percibir que hay un desvío en el planeta Neptuno, Plutón, no sé cuál, de 1.5 grados, está fuera de órbita. ¿Cómo se va a desviar? Entonces el astrónomo inglés trata de enfocar su telescopio, pero resulta que está nublado en esos días, ¿no? Cosa que no es nada raro. Entonces le escribe a sus colegas en California diciéndoles, miren, fíjense en tal lugar del cielo a ver si encuentran algo raro, porque deduce que lo único que puede haber provocado una desviación de la órbita de un planeta es alguna masa interestelar, qué sé yo. Un cuento de eso. Y efectivamente le confirman desde California, le dicen, sí, es cierto, hay una nube oscura que está en tal lugar, que se vio que ahí, entonces hacen sus cálculos y le escriben, llegan a la conclusión de que esa masa enorme interestelar de nube negra es la que está produciendo la desviación que ha observado el astrónomo amateur. Y entonces, bueno, crean todo un aparato para ver qué es lo que pasa y descubren que la nube se está acercando al sistema solar. Es una nube intergaláctica, pero está acercando al sistema solar. Entonces logran, mediante computadoras y qué sé yo, recursos de no sé qué tipo, conectarse con la nube y descubren que la nube es un ser inteligente. Es un ser inteligente que lo que está haciendo es, se ha descubierto la explosión de una nova, que entonces está explorando la nube a ver por qué se produce la explosión de la nova en ese momento, en ese lugar. Está llegando al sistema solar, a donde se detiene para recargarse. Bueno, la historia es que el astrónomo este que ha creado este grupo se conecta en forma directa con la nube para que la nube le pase información a él, al hombre. Pero resulta que se le produce una encefalitis y se muere. Entonces, el segundo de este tipo se conecta a él a su vez con la nube y le pide que le transmita, pero más despacio. Más despacio porque si le transmite demasiado fuerte la cosa se... El mismo proceso que estaba ocurriendo en el
más despacio, le dije, le transmite más despacio, entonces queda 4 o 5 días, entra en coma, tiene periodos de lucidez y al final se muere también. Pero antes de morirse, en uno de sus periodos de lucidez dice, lo que pasa es que teníamos que haber puesto a Juanito, que es el jardinero analfabeto que está cuidando el jardín del lugar donde están alojados, y este sí hubiera recibido toda la información. Y ahí llegamos a la conclusión. Lo primero que hay que hacer en un curso que va a transformar algo es desestructurar a la gente. Hay que hacer que pierdan las defensas que han construido, las que hemos construido, para que nos entre algo nuevo. Una vez estaba con Carlos Matus, yo, en casa de quién era, venda memoria lo que le dije antes. Y estábamos fumando los dos, yo fumaba en esa época, después dejé de fumar. Y Carlos Matus no dejó de fumar nunca. Estábamos fumando los dos juntos. Y entonces, viene un muchacho, mucho más joven que nosotros, y nos dice, dejen esa porquería y tomen esto que es mucho mejor. Y nos ofrece un porro, por supuesto. Casa de Sonia. Casa de Sonia. Sonia Flavín. Eso fue en la casa de Sonia Flebrí. Y entonces yo le agradezco mucho el rechazo, le digo, no, gracias. Y Carlos Matus agarra el porro, lo prende, se pone a chupar ansiosamente. Y yo le digo, escúchame, no te va a hacer nada. ¿Por qué? Me dijo. Porque vos sos un tipo mío estructurado, para meterte algo vos en la cabeza hay que pegarte con un hacha. Los tipos que están muy estructurados, es muy difícil dialogar con ellos, ¿no? Matus era había que hacer un esfuerzo enorme para poder meterle alguna idea o hacerle dudar de algo. En cambio, otros es un poco más fácil. Pero es una etapa necesaria, la desestructuración, para después empezar a armar la cosa de vuelta. Este es el procedimiento. Cuando ¿sí? estábamos, empezó la maestría, que era el director, yo era el coordinador, Leonardo enfermó, y yo, digo, Mario ahí fue fundamental en ayudarme a... Bueno, yo tenía, estaba de coordinador, no teníamos administrativa, así que... Yo llegaba, funcionaba lunes, miércoles y jueves, a las 7 de la tarde, a las 9 y media. Llegaba yo corriendo lo de Ronga, un desastre. Y fuimos viendo de la primera corte, esta es la corte 20. Y se producían esos clics en los alumnos, y Mario me preguntaba una frase que decía, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Eran sus reflexiones cuando algún tipo quedaba ahí. El otro día, con el tema de los libros digitales, porque ahora tenemos libros gratuitos digitales. Ya me contó, Jorge. Le mandamos a Mario los libros de él para hacerlos digitales. Y le planteo, ¿me querés corregirlos vos? Y con el hijo estuvimos de acuerdo que él corrigiera sus libros para sacar. Y lo fue en enero de este año. Al mes y medio me llama y me dice, Hugo, ¿qué? No lo voy a hacer. Yo no entiendo qué carajo escribí. Y esa era una cosa que nos pasaba con los que fuimos estudiando. Es real. Que a Mario era muy lindo escucharlo, que era muy difícil. A lo cual él respondía, y seguía respondiendo, que a él le importaba tres pitos de eso, porque él escribía para sí, no para nosotros. A diferencia de Matus, que es muy fácil leer. Yo no puedo creer que haya nadie tan tonto como para leer una cosa que no escriba. Y también Mario fue el gran impulsor del vínculo nuestro con Brasil. Mario tenía mucha relación, había pasado parte del exilio ahí, y en el 88 me mandó así, autoritariamente, te vas a hacer el curso de planificación a Río,
desastre, feísimo Río de Janeiro, 3 meses viviendo en el río, y ahí con otro gran amigo, maestro Mario Hamilton, y después Mario fue el que hizo el vínculo con Gastón. Si ustedes dos tienen que conocerse, y ahí empezando. Mario fue el gran articulador y el gran, hizo una gran transferencia de capital social, famoso que llegaba a su casa, sistemáticamente me invitaba a comer y eso para que yo conociera, y siendo muy joven, tenía 30 años, 31 cuando conocí a Mario, fui conociendo todos tipos que eran, y ahí se construyó el vínculo, que es un capital social que perduró más allá de los nombres y de las personas, que creo que es la gran inversión. Es decir, que el proceso transforma un hecho cultural que pueda no quedar dependiendo de personas, y ese esfuerzo, hoy cuando estamos en el 22, se traduce en esas cuestiones. Unas preguntas para... dos preguntas, tres más, otras. Vamos a ir hasta las 10:30. Le robé media hora a Moreno. Los profesores también pueden preguntar. Leo. ¿Estás por ahí? Estoy acá. ¿Cómo estás, Luis? Estoy acá, está muy bien. Una cosa que entre las muchas, infinitas, que le agradezco a Mario, es que escuchándolo en las clases, en la maestría, Mario tiraba algunos autores no necesariamente vinculados con la salud colectiva, pero que en alguna medida el ir a buscarlos, el ir a leerlos, abrían la cabeza y de algún modo dialogaban con todo esto. Y entonces, eso yo nunca me olvidé de eso en este sentido. Digo, un profesor, alguien que está en ese lugar, además de dictar lo que tiene que dar y qué sé yo qué, es un mundo, puede abrir mundos, otros mundos paralelos, ¿no? No sé, Guimarães Rosa, Ludovico Silva, tantas otras cosas que ha dicho en diferentes momentos. Entonces, eso, quería plantear eso, digamos, que Mario no solamente nos enseñó cuestiones vinculadas con las que se supone que nos interesan o nos convocan por el ámbito en el que estamos, sino que además fue un difusor de otras influencias que terminan siendo para alguien, en ese caso para mí, pero para otras, muy, muy importantes. Me parece que yo, pensando en eso, digamos, como que resignifico estos espacios. Y quería plantear eso porque no es que te quiera hacer una pregunta, quería plantear esta cuestión de abrir estos otros mundos posibles, ¿no? para la gente. A mí me parece, hay una cuestión, una cosa más, me parece que una vez me dijo Emerson, llamando con él ahí en el café, me dijo Emerson, le pregunté si le gustaba Badiou a Emerson, me dijo no me gusta. ¿Por qué? Porque no me gusta su idea de acontecimiento, porque tiene unas teorías muy pomposas, pero se olvida, me dijo Emerson, que el acontecimiento es una producción intersubjetiva, por sobre todas las cosas, o en especial, o fundamentalmente, intersubjetiva. Y me gustó mucho su respuesta, y yo creo que Mario es alguien que tiene, además de todas las capacidades que sabemos, la capacidad de generar acontecimientos a partir de vínculos intersubjetivos. Las lecturas que dije antes es un ejemplo. Así que quería agradecer públicamente eso, digamos. Hay una cuestión con eso de las diversas visiones que se pueden tener de un problema. Y yo creo que esa es una cuestión muy importante, porque en un principio la idea de universidad no es como la que tenemos nosotros ahora. La universidad era
algo así como el estudio de todo. Uh-huh. Es decir, era un estudio universal. Y yo me acuerdo cuando me tocó irresponsablemente ser decano de la Facultad de Medicina, que habíamos creado una idea de que la transformación que teníamos que lograr en la universidad era la de crear una universidad que fuera necesaria. ¿Qué quería decir esto? Yo había observado en varios países que cada vez que surgía un problema importante para el país, lo que se hacía era crear una institución especial para que se tratara ese problema. Es decir, que no se le encargaba a la universidad que tratara el problema, sino que se creaba la institución para tratar específicamente ese problema. Pero ¿para qué sirve la ciencia? Si no se puede ocupar de los problemas importantes. Entonces lo que hicimos fue crear una noción de que las universidades tenían, la Universidad de Buenos Aires en particular, donde yo trabajaba en ese momento, tenía que trabajar por problemas. Y entonces aproveché que mi mujer trabajaba en ese momento, mi mujer es médica también, en una investigación sobre contaminación por plomo. Pero una contaminación de tipo especial, porque era una contaminación por plomo por dosis bajas de plomo. Pues con dosis altas es muy fácil, se producen por el neuritis, qué sé yo, y algún otro tipo de trastornos gástricos, supongo, digestivos. Pero en cambio la intoxicación con dosis bajas era equivalente a la intoxicación que todos sufrimos cuando andamos por la calle y respiramos el humo de los automóviles. Eso sería el equivalente más o menos a una dosis relativamente baja, aunque a veces no es tan baja. Y lo que estaba haciendo mi mujer era intoxicar ratas, pobres ratitas, ¿no? con agua a la cual le agregaba una solución de plomo. Y después espanzurraba las ratitas y les miraba el cerebro, y ese cerebro. Y encontró y publicó varios artículos, pero sobre todo uno que fue muy importante porque fue presentado en un congreso en Estocolmo. Hizo un póster con una presentación de los resultados que había obtenido. Y resulta que la intoxicación con plomo con dosis bajas afecta fundamentalmente a los núcleos de la memoria y el aprendizaje. Yo debo haber tenido mucho de esto. Con lo cual, quiere decir que nuestros chicos están sufriendo las consecuencias de ese tipo de problema. Bueno, recibió una carta mi mujer del presidente de la Asociación Internacional de Neurotoxicología, que era un norteamericano, que era asesor del presidente Clinton. Le dijo que entonces, como consecuencia de haber observado sus resultados con esta intoxicación, le había aconsejado al presidente Clinton la producción de nafta sin plomo. Una consecuencia muy importante, digamos, para la economía. Entonces lo que hicimos fue, en ese momento, fue hacer planes de investigación horizontales en la universidad. Es decir, se estudiaba desde la biología del plomo, la ultramicroscopía, que es la especialidad de mi mujer, la ingeniería del plomo, cómo había que hacer ingeniería para que el plomo no circulara por la calle.
el derecho, qué leyes había que crear o qué reglamentaciones había que hacer para... cada facultad tenía algo que ver con la intoxicación por plomo, con el plomo en la vida. Y tuvo otras consecuencias. Por ejemplo, nosotros habíamos creado un servicio en la facultad de problemas obreros ocasionados por el trabajo en la fábrica. Y entonces y hubo cosas que fueron realmente dramáticas, porque iban la gente que trabajaba ahí en este consultorio, que tenía muchas personas, ahí llegó a trabajar la famosa psicoanalista Nibilanga, de quien fue amigo, por cierto. Iban a las fábricas, a las asambleas de fábricas para examinar estos temas. Y llegaba a ver cosas como que un joven de 30 años se levantara en medio de la asamblea, hombres y mujeres, y decía: a mí hace 6 meses que no se me paga. Es decir, algo más dramático me parece difícil de concebir. Y no solo eso, cuando en algún momento se corrió la voz de que había una campaña para sacarme del decanato de la facultad, vino una delegación de obreros de Avellaneda a decirme: doctor, usted avísenos cuando quiera y lanzamos la huelga general. Tranquilo, por favor, tranquilo. Bueno, es decir, estas son las consecuencias de pensar esta diversidad de visiones, esta manera múltiple de mirar. Porque cada uno de nosotros sabe algo, pero entre todos sabemos mucho más. Entre todos la visión es mucho más adecuada. Esto era. De eso que está contando Mario tiene que ver con la creación del Instituto de Medicina del Trabajo. De ahí sale un libro que está publicado por Eudeva en esa época, que ahora lo vamos a sacar en digital. Hay distintas ponencias de esas cuestiones, que fue en su momento fue muy, muy novedoso, porque no, el tema de salud y trabajo, que tiene influencia de los italianos, todavía no estaba presente en América Latina. Una experiencia muy corta, pero muy fuerte en los efectos que produjo de eso. ¿Alguna otra pregunta? Yo te diría a los que vayan a hablar fuerte y que se levanten. Sí, fuerte y levantada de pie, como en la vieja escuela. Como en la escuela. No, Mario, vos dijiste recién que sos feminista y yo y muchas de las compañeras que están acá lo somos. Mario, acercate vos. Mario. No, yo me acerco. Y acá. No, recién dijiste que sos feminista y yo lo soy y muchas de las compañeras también de la corte lo son, y me gustaría saber tu opinión de cómo el feminismo puede transformar el campo de la salud o qué puede aportar el feminismo al campo de la salud. Yo creo que puede aportar de muchas maneras. Una de las maneras es la que yo mencioné hace poco tiempo. Tuve el dudoso honor de ser designado como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires hace relativamente poco tiempo. Digo dudoso honor porque junto conmigo estaba Susana Jiménez. Que no es algo para enorgullecerse mucho. Pero en el acto que se hizo, promovido por una persona que la aprecio extraordinariamente, que fue el ex ministro Carlos Tomada, alguien me acercó un pañuelo verde que me
puse a cuello y estuve toda la ceremonia con el pañuelo verde atado al cuello. Y recordé algunas cosas que fueron muy significativas. Recordé, por ejemplo, la creación de un periódico que se llamaba La Voz de la Mujer. Ese periódico no tuvo una muy larga vida, pero duró algo más de un año. En el año 1898 hasta el 1901 o algo por el estilo, por ahí. Un año o dos estuvo funcionando. Y su consigna central era ni Dios, ni patrón, ni marido. La cual oí repetida en alguna de las muchas manifestaciones femeninas de mujeres principalmente, aunque también de algunos hombres, no sé si serían medio maricones, pero que se hicieron en Buenos Aires. No solo esa consigna, sino que había otra que me impresionó también mucho, en un cartel estaba, que decía: putas como Eva, locas como las madres, yeguas como Cristina, negras como Milagro. Y esa fue la segunda cuestión que me impresionó. Y la tercera fue el manifiesto de las alumnas del Colegio Nacional de Buenos Aires, que quiero considerar como compañeras un poco tardías mías, porque yo también fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, pero cuando yo fui, lamentablemente no era un colegio mixto, sino que era un colegio nada más que de hombres. Pero en ese discurso que hicieron esas mujeres, plantean muy claramente una reivindicación feminista, que yo creo que es fundamental. Yo pedí en esa ceremonia que se hizo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que ese discurso fuera leído en todas las escuelas del país, porque me parece que pone las cosas en su lugar y lucha muy eficazmente contra esto que es el patriarcado, que es realmente enfermante, y creo que este es uno de los grandes aportes que el feminismo puede hacer para la salud, además de otras cosas en términos muy estrictos, como la famosa disputa por el aborto legal, seguro y gratuito, con esa consigna que está en el pañuelo verde, que dice: educación sexual para decidir, anticonceptivo para no abortar, aborto legal para no morir. Me parece que eso es más que una consigna, que eso es un programa de gobierno. ¿Otro comentario, pregunta? Que se acerque. ¿Qué pregunta? Por ahí cuando ¿me escucha ahí? Cuando habla de esto de desencadenar procesos, ¿no? Que para mí fue lo que más me rompió también mi propia práctica. Cuando usted habla de eso, ¿cómo hacer ese proceso de desencadenamiento sin sentir que viene el caos? Digamos, ¿no? No le estoy pidiendo una receta, pero sí por ahí, cómo hacer la construcción de los nuevos consensos, ¿no? A partir de eso. Gracias, además. En un artículo que se publicó en la Comisión de Salud Colectiva, un diálogo entre Jaimilson Silva Paín, Jair, que no es Jair Bolsonaro, por cierto.
en ese diálogo que tuvimos con Gerritsen, yo cito a un importante académico argentino que se llama Jorge Goyeneche, alias Polaco. Y lo que cito de él es aquello que dice: primero hay que saber sufrir. Y lo cito en serio, porque a lo que me apela inmediatamente esa cita es a las madres de Plaza de Mayo. Porque lo que esas mujeres hicieron, que es ya parte inescindible de la historia argentina, y lo primero que hicieron fue saber sufrir, juntarse en la Plaza de Mayo, mirarse a las caras y empezar a preguntarse: ¿y a vos qué te pasa? Y eso fue el principio de una organización que lleva recuperados ya no sé cuántos nietos y nietas. En un proceso que ha significado la recuperación de la categoría de ética y moral para todos nosotros. Las madres y las abuelas son la conciencia moral de la República, sin ninguna duda. Y así es como se hace. Primero hay que saber sufrir y después organizarse para ir llevando adelante los objetivos que se pueden proponer. No tengo más para decir. Pero ellos tienen preguntas para hacer, no se animan, están intimidados. Por ejemplo, yo te podría contar que el responsable así de tu llegada ha asumido un cargo. ¿Cómo? El responsable así de que te invitáramos, así que interpeló, ha asumido un cargo en una provincia. Y sería bueno que preguntara, que pasó de la terapia intensiva a la función pública, ¿qué preguntas le surgen? Vos que tenés tan buenos recuerdos de la terapia intensiva. Soy yo. Bueno, yo soy Alejandro, soy de Buenos Aires, pero estoy trabajando hace mucho tiempo en Neuquén y soy especialista en terapia intensiva. Hasta hace escasos 2 meses casi, estaba como jefe de la terapia intensiva en el hospital de Neuquén, en el hospital grande de Neuquén. Y bueno, yo no tengo la lingüística de muchos acá. Pero bueno, a mí me partió mucho la cabeza esto. En algún momento discutíamos con Matías la metodología inicial de la maestría, que era desestructurar, romper, para después rearmar. Más allá de que yo vengo de un cubo de plomo, o sea, muy difícil desestructurar, dentro de la medicina la terapia es bastante cerrada. Creo que todo esto, el curso, la maestría, el diálogo permanente con gente que hace cosas totalmente distintas a las que hago yo o las que hacía yo, sirve mucho, al punto tal que, bueno, también con alguna cuestión de Hugo, en parte de la gestión, llegué y tomé un cargo de dirección, estoy ahora en la dirección provincial, organización de establecimientos en Neuquén. Y después de 2 años de cursada de gestión, estoy en un lugar donde creo que no sé nada. Digamos, más allá de la teoría, de cuestiones lógicas en la teoría, de cómo manejarse, cómo hacer, estoy en un lugar donde es bastante complicado, bastantes tensiones. Y que en algún momento siento como que tengo que volver a leer lo que ya vi hace 3 meses porque no me sirve,
o lo que decía el libro con esta persona no sirve, o este, pregunta específica no tengo. Comentar esto, ya que me sacó así de la galera, es comentar esto. Y bueno, salió de una charla en una comida, en una cena, que sería muy, muy lindo y digamos un honor, yo en representación de todos creo, tenerlo acá, porque me parece a mí que mucho de lo que leímos, del, ha contado anécdotas, cuestiones, este, usted está acá, digamos. Mucho de lo que estamos acá se lo debemos y se lo deben a usted, al esfuerzo y a todo el empuje que hizo durante toda su vida y, bueno, particularmente en este curso. Así que para mí era un honor, hubiese sido y es un honor conocerlo y escucharlo, este, en distintos temas, en distintas cuestiones. Así que, bueno, de mi parte agradecerle que haya venido. Alejandro trae un curso, trae el tema de la práctica, que es una cosa que vos fuiste reflexionando a lo largo del tiempo. Sí, pero si ustedes me permiten a mí, yo podría tal vez animarme a darles un consejo. Y es que no crean lo que yo les digo. Y es un consejo en serio, porque alguna vez, escribí que todos los libros son plagios, son cosas que otros antes dijeron o escribieron. Pero no solo eso, sino que además son una barrera para el pensamiento. Si está escrito en un libro, entonces ya no se puede discutir. En consecuencia, hay que aprender a desconfiar de lo que está escrito o de lo que se dice. No tienen más, están condenados a pensar por sí mismos. Porque las circunstancias que enfrentan son distintas. Yo no conozco la terapia intensiva en Neuquén, pero sí conozco la terapia intensiva desde adentro cuando yo estuve sometido a una terapia intensiva. Y no aconsejo que hagan lo que yo casi intenté hacer en aquel momento. Quería ir a buscar un fierro para matar a alguien. Por suerte, en vez de hacer eso, escribí un artículo y lo publiqué en una revista. Pero por eso, cada experiencia es muy distinta y no puede ser extrapolada de uno para otro. Tiene que ser repensada por uno mismo. Eso. Por eso. ¿Qué tal? Yo soy Eduardo, soy médico. Y lo que quisiera es saber, que nos cuente algo lindo que haya tenido, que haya vivido a través de la profesión, ¿no es cierto? Esto de la gestión en su carrera. Algo lindo, alguna anécdota linda, algún éxito lindo. Algo que nos dé esperanza. Que nos dé esperanza. Tal vez lo mejor que pueda decir de todo esto es, para mí, es el recuerdo de haber pasado muchas veces por situaciones como esta y de haber participado en muchas de las cohortes que se crearon a partir del impulso notable de Hugo Espineño. Eso es tal vez lo mejor que yo pueda ofrecer como recuerdo de mi actividad como médico y docente. Es decir, lo que yo he logrado, no lo que he logrado transmitir, sino lo que he logrado promover en el pensamiento de los que me han oído o me han leído.
alguna vez un alumno de uno de los cursos que dimos, no acá, sino en este caso había sido un curso que dimos en Brasil, un alumno nos dijo: muchas gracias por lo poco que me enseñaron y lo mucho que me dejaron aprender. Y yo creo que de eso se trata. Creo que de eso se trata. No tanto enseñar, sino dejar aprender. Estamos acá.